Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscán desde el Sweden Coffee en la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta, como cada mañana, para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy en caliente, un despelote en el conteo de votos para nombrar el sucesor del compadre lindo José Serrano, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional hasta la semana pasada. La Asamblea Nacional sigue acéfala. Hay tres candidatos sobre la mesa. Elizabeth Cabezas, candidata de Lenín Moreno y de consenso del oficialismo después de una pugna interna. La asambleísta Mae Montaño, candidata por el partido o la bancada de Creo en una jugada inesperada, anunciada ayer a última hora. Y el general René Yandún, de la bancada de Integración Nacional. Tres nombres que no generan rechazo, pero tampoco emocionan. Vamos a revisar qué puede suceder con la asambleísta María Mercedes Cuesta. Buenos días, ya le he dicho. La única asambleísta que no le gusta que le digan el cargo. ¿Cómo me llamo yo? María Mercedes. Ya, y así me voy a morir. Nací como María Mercedes y me voy a morir como María Mercedes. El título es irrelevante para mí. Me gusta venir aquí porque usted dice las cosas así como bien de frente. Y no está céfala la asamblea. Ayer el doctor Bernan nos ha brindado un desayuno que yo gritaba atrás. Nunca lo lleva para la prensa. Bernan, presidente, gritaba yo. Y le dije, no, usted se tiene que quedar, le digo, porque me encantan estas convocatorias a las 7 como León. Tienen que meter una reforma que esos desayunos los lleven también al palco de prensa. 7 de la mañana. Usted que es representante de los periodistas. Yo también debo, sí, tiene razón, toda la razón. Me comprometo. Asambleísta, tres nombres sobre la mesa. No son las únicas posibilidades. Ya vamos a ir ahondando en las posibilidades. Me gustaría que hagamos una revisión de los tres nombres. Comenzando por Elizabeth Cabezas. ¿La emociona o no la emociona? Es que no me tiene que emocionar a mí. Uh-huh. Yo tengo un gran respeto por Elizabeth. La conozco poco realmente, pero las veces que la he visto, me parece una mujer, como siempre, muy amable. Ella siempre tiene una sonrisa en la cara, una cara de amabilidad. No la conozco mucho. Sé que trabajó muy, muy de cerca en el despacho del presidente de Lord Voldemort. Pero yo tampoco también creo que... También en el despacho del ex vicepresidente, sí, Jorge, sí, Glass. Sí, ese sí me preocupa un poco más. Pero ¿sabes qué? Yo no creo que debemos satanizar a las personas por eso. Porque sí, no me puedes decir a mí que si yo trabajé con Carlos Ochoa, ya no puedo tener trabajo en ninguna parte porque soy una mala persona. O sea, un trabajo es un trabajo y tú verás quién es tu jefe. Sí, sí, y tú sí. No es tu responsabilidad lo que haga tu jefe en todo caso, ¿no? Creo que es la que tiene más consenso, además de que hay algo que sí yo respeto y admiro mucho de Elizabeth, que fue la primera que de frente se peleó con los correístas. Y dijo, no, yo esta vaina no la voy a defender. Sí, eso lo puso y fue, en primera línea, sí, del morenismo, y fue, pidió la renuncia a Jorge Glass. Fue de verdad. De frente. No fue una cuestión política, porque a veces, como digo yo, los políticos hablan muy lindo, pero por atrás la cosa es otra. No, o sea, fue en serio. Y eso lo respeto muchísimo. Y bueno, pues si goza de la confianza de todo su bloque, pues adelante. ¿Usted cree que al morenismo, al ser la primera minoría dentro del Parlamento, le corresponde la iniciativa de poner el presidente? Yo creo que sí, le corresponde, pero también creo que estamos en un momento, Anderson, especial, un momento que yo jamás pensé ver. Y creo que la ciudadanía quiere cambios. Y quiere cambios reales. Incluso a mí me da mucha pena ver que la ciudadanía quizás la pone en el paredón a Elizabeth sin tener que hacerlo, sin ella merecerlo, simplemente por haber trabajado con los despachos de Correa. Se va a crucificar a todos los que fueron correístas. Exacto, imagínate. Nos quedamos en el 70% del país, además. Así es, pues. Así no rajemos las vestiduras ahora, pues. Pero también hay una oportunidad importante y hay nombres importantes que suenan en la asamblea. Yo tengo una admiración profunda por Mae Montaño, siempre se lo he dicho, soy fan de Mae, aparte que la quiero muchísimo. Mae Montaño, que además de ser una de las voces más duras de la oposición en los últimos 6 años, es duras, también pero una de las firmes, más respetadas por eso, a través de los bloques. Por eso, porque usted habla de duro, y duro puede ser Gabriela Rivadeneira, pero Gabriela Rivadeneira habla y yo me salgo del pleno, pues ¿para qué la voy a escuchar? Cuando habla Mae Montaño, yo me paro y la aplaudo, o sea, yo la respeto a Mae, porque es coherente, hay coherencia en su vida, en su accionar.
¿Ya? Y hay otro respetabilísimo a quien para mí, y en serio, ¿no? Yo como que he tenido personajes en la política que he respetado mucho. Uno de ellos es el general Yandum. Yo al general me le cuadro. Mi general, le digo así siempre. Porque realmente, uy, Dios mío santo, que me reciben con desayuno, invíteme todas las semanas. No, todas las semanas se le invita. Todas las semanas. No viene porque ¿cómo? Se aburre de los desayunos. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo nunca me puedo aburrir los desayunos de un coffee. Discúlpenme si yo soy adicta a... ¡Qué bien! Pero sí me va a traer azúcar de dieta después de esa noche, porque si no me da cargo de conciencia. Aquí le traen. Gracias. ¡Qué divina! Gracias. Azúcar que no es azúcar. Esta. ¿Cómo que no es azúcar? Si endulza, suficiente. Sí. No, pues. ¿Dónde está? Esta no es. Acá. Ah, ya, perfecto. Ya. Entonces, está el general Yandum, a quien yo respeto muchísimo, no solamente porque es un hombre de palabra. Para mí, él fue militar, estuvo en el CENEPA. Un general de la República, aprobado, asambleísta, destacado. Sino que es un hombre que justamente por esas características de haber sido militar y encima tener una amplia trayectoria como político, amplia trayectoria legislativa, es un hombre que sabe negociar bien, recto, y es un hombre con firmeza, pero sin pelearse contigo, te dice, no estoy de acuerdo. Discúlpeme, Mechita, con mucho respeto, pero no estoy de acuerdo. A la final es la característica que comparten los tres nominados a la presidencia que están sobre exacto, la mesa. Exacto. Son personas muy directas, pero que generan consenso, que es lo que más se necesita en una asamblea congelada como entonces, la que representa. Espero yo salir temprano el día de hoy. Para que no me dé gastritis o no me vuelva a dar una crisis hipertensiva, porque la verdad es que el otro día salimos tardísimo. No sé qué va a pasar con estos tres candidatos. Yo voy, obviamente, pues voy con mi bancada y es el general Yandum. Yo estoy, eso lo hemos decidido. Mira, ha sido una decisión no fácil, ha sido una decisión totalmente patriótica, pensando en el país, en lo que necesita el país. Y yo creo que la Asamblea necesita a un hombre como general Yandum, que como tú mismo dices, Anderson, no genera rechazo, es un hombre que todo el mundo lo respeta y la ciudadanía lo respeta. Es un hombre que tiene credibilidad ante el país y creo que eso es muy importante, muy importante. Los correístas están impulsando la tesis desde ayer temprano por la mañana de no apurarse en la decisión de un presidente o en la designación de un presidente de la Asamblea, sino que echarle una miradita y con mucho cuidado al artículo 121 de la Constitución, que establece muy claramente, aunque algunos tengan otras interpretaciones, en ausencia definitiva del presidente de la Asamblea Nacional, asumirán los vicepresidentes en su orden de sucesión. Yo quiero que le quede claro a usted, Anderson, y a las personas que nos están viendo, que por eso me gusta venir aquí, a veces por eso no me gusta tampoco que me pregunten mucho, porque como yo no soy política, aunque no lo debo decir, siempre me dicen los asesores, no digas que no eres política, porque ahora ya eres política, sí, pero creo en una política diferente. Yo digo las cosas que pienso y sin filtro. Estos señores y señoras viven del caos, como su jefe. O sea, creen que caotizar de esa manera pueden... Y efectivamente lo hicieron durante 10 años, ¿no? División, creando división. Ni ellos mismos la quieren, pues. No la quieren ni de un lado ni del otro. Porque en la vida hay nada peor por que ser tibio, habla, como dice la Biblia. Habla de Viviana Bonilla, ¿no? Hablo de la vicepresidenta. O sea, o frío el o caliente. Que plantean a mí ellos, me dan una sopa tibia y vomito. El nombre que plantean ellos, los integrantes de la Revolución Alfarista, que van cambiando de nombre cada dos semanas porque tienen que buscar... Por favor, no insulten al Faro, se los ruego. Ahí sí me paro en la asamblea y hago una... Apuestan no insulten al por el segundo vicepresidente, que es el presidente encargado de esta sesión, es Carlos Berman. Bueno, yo ahí sí... Doctor Berman, ayer usted me dio un bolón en la mañana de desayuno y yo gritaba atrás, ¡Berman, presidente! ¡Berman, presidente! ¿Sabes qué? Mi respeto para el doctor Berman. Lamentablemente no votaría, sí, no votaría por él, no por él, porque le tengo mucho respeto, creo que es un hombre que trabaja muchísimo en territorio, muchísimo por su provincia, es un hombre también de palabra, la gente lo respeta mucho, aparte que maneja muy bien el pleno, aunque ayer, doctor, dejó hablar a mucha gente. Ya teníamos hambre a las 3 y media. Madre mía, díganme cuando hizo leer ese informe del juicio político, que estábamos los periodistas páginas llorando ahí atrás. Lidia Rivas, ¿cómo te extraño?
Uno de los dolores más grandes de mi vida ha sido la renuncia de Lidia Rivas. No solamente que la quiero, es que la extraño. Vamos a la sesión de renuncia de Lidia Rivas porque... Yo no estaba en el dispensario médico. Raúl Moscoso me pide que le pregunte por qué no votó contra José Serrano, aunque ya lo sé, me gustaría que se lo explique a la audiencia. Sí, yo lo explico y la verdad es que esto ha sido terrible porque hasta en mi familia me dijeron, hubieras ido con el tensiómetro. O sea, realmente la gente piensa, mis venidas a Quito no han sido este año muy, muy buenas. Antes yo venía a Quito y era como nada, como comer chicle. Pero ya no tengo 20 años. Antes venía siempre, trabajaba entre Guayaquil y Quito. Desde que comencé a venir a la asamblea, no es la primera vez, y aquí están pues algunas personas de testigos que una vez me dio realmente la chiripiolca, como le dicen al chavo, en una sesión tuve que decir, discúlpenme, me tengo que ir porque me voy a desmayar. O sea, fue así, todos mis compañeros, y me pasó lo mismo. Cuando vengo ese mismo día, cuando estoy así apurada o hago muchas cosas apuradas, por lo regular se me sube la presión. Ese día, pasaron algunas cosas de tipo personal. Yo salí, porque ya me sentía mal, a respirar un poco, porque me ahogaba en el pleno. Salí, respiré, etcétera, hasta que no pude más. Y le digo a Rodolfo Tello, que estaba al lado mío, y Eddie Peñafiel, que también son mis compañeros, lo cogí y le dije, me muero, o sea, me siento re mal. Agarré mi cartera y dejé todo, celulares, mis documentos, mi suéter, todo absolutamente tirado, y me fui donde el doctor. El doctor que estaba en la enfermería no es el que siempre me atiende, ese llegó después. Entonces me dijo, no, tiene que quedarse aquí, tiene 180-100, o sea, esta es una presión altísima para usted, para una mujer, etcétera. Nada, me puse oxígeno y me he quedado dormida. Cuando me desperté, que ya había pasado todo esto, ya estaba el médico que siempre está en la asamblea y me dijo, María Mercedes, esta es la cuarta vez que a usted le pasa esto, ya es momento de que usted tome realmente, o sea, ya esto es una advertencia, ya no es normal y ya no es 140, ya no es 160, ya es 180, 100, por favor. Entonces, si hubiera estado en la sesión... Soy un irresponsable porque no he hecho lo que él me dijo esta semana, pero espero llegar a Guayaquil y ver a mi médico, a mi cardiólogo y comenzar... Y la he pillado dos o tres veces fuera de la Asamblea Nacional fumando un cigarrillo. Y lo peor de todo es que justamente me fui a ese lado, por eso es que ahora en las redes sociales hay un troll que se dice Lola, pero es Lolo, todos sabemos quién es. Que qué horror, que me he besado y me he abrazado con el compadre lindo. Yo tenía al lado a la verdadera Lola, que es Lolo Echeverría, Lolo que trabaja en la asamblea, y nunca, el doctor Serrano nos dio ni beso ni abrazo, salió corriendo. Seamos sinceros, el señor José Serrano no alcanza a darle un beso a usted. Si alcanza, perdóneme. Disculpe, usted es una persona alta. Y uso tacos bajos. No, pero si alcanza, no sea malo. Si hubiera estado en la sesión, y esto es lo importante, ¿cuál hubiera sido su postura delante de la institución de José Serrano? No solamente mi postura, nosotros lo hablamos. El tema de José Serrano, más allá de que uno le tenga aprecio o le tenga desprecio a alguien, porque usted le puede tener ambas emociones o sentimientos hacia una persona, era un tema que ya estaba decidido en la bancada. Nosotros íbamos a votar a favor de la destitución. ¿Por qué? Porque el país entero lo rechazaba y rechazaba el tema... De la conversación, que creo, y lo digo y lo ratifico, que lamentablemente él cayó en una telaraña armada por Polit magistralmente, por Polit y por Vaca, ¿no? Cayó magistralmente y bueno, pues a veces los políticos que tienen mucha experiencia también se equivocan, y él lo reconoció, ¿no? Se equivocó y era algo que el país ya no quiere. O sea, más allá del tema jurídico, que yo le entiendo a Lidia porque renunció, porque ella me lo dijo después, nos abrazamos después, cuando yo ya salí hasta en silla de ruedas, pues por favor. ¿Renunció por qué? ¿Por miedo a un juicio de repetición? No. Lidia dijo, yo soy constitucionalista y esto es ilegal, no hay causales de destitución. Pero ya era insostenible porque el Ecuador rechaza ese tipo de acciones que les vimos descaradamente durante 10 años del gobierno de Rafael Correa. Porque si el señor tiene tanta sangre en la cara para no renunciar cuando se lo está pidiendo la mitad del país y la mitad de su partido, habrá que hacerlo renunciar. Mire, yo le digo una cosa. A veces ustedes, desde fuera, no ven las cosas que realmente pasan desde dentro, ¿no? Y yo ahora que estoy adentro no puedo justificar ciertas actuaciones, pero yo creo que él hizo lo correcto. No renunciar. Porque renunciar implicaba
inmediatamente que suba Viviana Bonilla. Temporalmente, así lo dice el artículo. Entonces, 18. Si la señora Bonilla sube a... Yo me voy a mi casa. O sea, yo estoy perdiendo el tiempo en la asamblea. Yo vine a trabajar. Pero yo con una persona que no te deja hablar, que te grita en el pleno, pero así, pero te grita, que su actitud es hostil hacia los asambleístas. O sea, yo voy a mi casa. Yo he dejado mi casa, mi hijo, esposos, todo. ¿Esposo? Botado. Esposo, hijos. Esposos. Bueno, esposo, es que me he casado unas veces, no diga nada. Pero bueno, ya no lo repitamos. En todo caso, simplemente yo digo, es un sacrificio muy grande para venir acá a calentar el puesto. Porque eso sería calentar el puesto. Entonces, no, muchas gracias. O sea, quizás es un sacrificio que ustedes no lo ven, ¿no? Pero era mucho más cómodo, y sí, quizás quedaba, o sea, como un héroe. ¿Usted cree que José Serrano fue un patriota que no renunció para que no suba Viviana Bonilla? Yo no digo que él es un patriota. No, que estaba cuidando su carguito, no, y su seguridad, no, y su carrito oficial. No creo que eso le interese. Yo no lo defiendo. No lo defiendo para nada. Pero yo tengo otro concepto de José Serrano. ¿Y por qué tengo otro concepto? Porque yo conozco una parte que es la parte humana de él, en la que yo personalmente, con la que he trabajado con él, que hace que yo esa parte la respete. Obviamente rechazo la llamada, etcétera, pero yo soy una mujer que en ese sentido no voy, mire, yo nunca voy a negar un pariente, no voy a negar un amigo y no voy a tirar a la hoguera a alguien a quien yo respeto. Si el día de mañana usted se equivoca y le sacan algo, yo lo voy a negar, como lo que negó Ochoa a ¿cómo se llama? A Correa. Yo no trabajé para el gobierno de Correa. Por favor, si estaban sentados al lado de los conciertos, casi casi le faltaban para darse una mucha. Pero no, las cosas que yo he necesitado de él, que han sido, por ejemplo, que reciba a la familia de Jenny Acuña, que tratemos el tema de Cablevisión y de las radios incautadas. Ya, lo entiendo. O sea, mi trabajo como legisladora, siempre yo tuve pero a un presidente que me abrió las puertas. Era impresentable como presidente. Estábamos conscientes que fue un error tremendo, garrafal, y que él tenía que irse. De acuerdo. ¿El general Yandún reúne los votos suficientes en los cálculos previos que ha hecho su bancada? Me imagino que habrá cálculos ya. Habrá, hay cálculos. Hemos sumado. Usted sabe que dentro de la asamblea nada se sabe, porque la semana pasada supuestamente el bloque morenista se iba a abstener y resultó que votaron a favor. O sea, a última hora siempre alguien recibe una llamada y dice ¡tilín! O sea, nosotros no obedecemos a eso. Pero yo creo y pienso que si los asambleístas estamos ahí para realmente votar por alguien probo que cumpla con todos los requisitos para dirigir la asamblea, está el general Yandún. No quiero desmerecer con esto ni Elizabeth, ojo, ni peor a Mae. O sea, yo realmente respeto mucho a Mae. Si no estuviera el general, de candidato, si no lo hubiéramos elegido nuestro bloque como candidato, definitivamente sería para Mae. Mi voto sería para Mae. Todas las bancadas del Parlamento viven con una cacareada necesidad de la agenda legislativa. Cacareada, porque la dicen desde hace 10 meses y no han sido capaces ni siquiera llevarla a debate al pleno. Pero el día que tuviera oportunidad, los correístas y morenistas vetaron el debate. Anderson, y ahí es está. Lo primero que vamos a hacer ahora. Por lo menos yo creo que me voy a parar al frente de donde están las banderas y voy a decir, se acabó esta vaina. El tema es que se han destapado tantas cosas políticas, porque se han destapado, imprevistas, que la Asamblea ha tenido que enfocarse en otras cosas. Y yo por lo menos, así como usted dice, ¿cómo es que dijo al principio? Diga. ¿Qué? Que yo dije, no lo puedo decir. Porque usted habla así crudo. No, estoy podrida ya de eso. Ya, estoy podrida. ¿Y por qué estoy podrida? Porque creo que tenemos que trabajar. La gente y los ecuatorianos quieren en este trabajo. Queremos que se genere empleo, y nosotros que somos asambleístas, que no somos los que hacemos o generamos el empleo, pero sí damos las herramientas. Evidentemente. Tenemos que terminar con la ley del artesano, por lo menos en mi comisión, que debió haber terminado en el mes de diciembre. Tenemos que comenzar con la ley de turismo. Tenemos que terminar con muchas otras cosas que el país espera y necesita, porque la única manera de salir de esta crisis es remando absolutamente todos para el mismo lado. Si no, estamos fregados.
La agenda legislativa seguirá siendo una promesa. No, de tiene momento, que darse. De tiene, momento, no, tiene que darse. Debo ser muy claro en que la primera declaración que tuvo Elizabeth Cabezas a su salida después de la destitución de José Serrano fue: esta asamblea necesita una agenda legislativa. Perfecto. Si ella es electa el día de hoy... Mae Bondaño se ha declarado también en iguales condiciones y el general René Yandún igual. Desde hace mucho tiempo, además. Pero es que, por favor, cualquier persona con dos dedos de cabeza sabe que es lo primero que necesitamos. ¿Por dónde comienza la agenda legislativa? Comenzamos ahorita. Primero, promover empleo. ¿Cómo hacemos para crear más fuentes de trabajo? Importantísimo. Importantísimo que el Ecuador deje de ser un país tan caro. Quizás hay que reevaluar las cosas y pensar en que hay que eliminar más impuestos. La derogatoria de la ley de plusvalía es ya. Ya. ¿Y por qué ya? Porque eso paralizó la construcción. Ya está en segundo debate, esto está llegando. Sí, sí, pero tiene que ser algo ya. Y tenemos que aprobarlo en el pleno. O sea, no es que tiene que venir otra que hay que asumir. ¡No! Tenemos que hacerlo ya porque eso dejó a mucha gente en la calle. Planteó usted en la última sesión en la Asamblea Nacional la necesidad de que comparezca la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, por la cantidad de muertes que se coleccionan en las cárceles de este país que están bajo su administración. El pedido fue negado. Ahí me vio usted. El pedido fue negado por el morenismo y el correísmo. Ayer sentado en esta misma silla, Ricardo Zambrano, secretario nacional de Alianza País. Ni me cuente lo que dijo porque seguramente me da otra crisis hipertensiva. Fue consultado sobre la necesidad de que comparezcan los ministros. Aseguró que ellos impulsan las comparecencias de todos los ministros. ¿Les impulsan? Consultado porque su bloque ha bloqueado la comparecencia de Rosana Alvarado y veces. Otros cinco ministros. Dijo que no había revisado la resolución. Pero usted imagínese qué irresponsable es eso. Y que la revisaría y abriría las ya, puertas de ser necesario. Pero por eso digo, qué irresponsable es eso. Dígame usted, o sea que ellos van que a conversar al pleno. Bueno, a contar chistes. Él no estuvo en la sesión, bueno, por eso decía. Pero es que no puede ser así, pues. Discúlpeme. Tenemos una responsabilidad enorme con el país. Yo le voy a contar lo que pasó con esa resolución. Cuando pasó el caso de Emilia... Lo primero la que niña hice, de Loja, ¿no? La niña de Loja, mi hija se llama Emilia. Quizás por eso estoy tan... yo soy extremadamente sensible ante esas cosas. Inmediatamente llamé a mi asesora y le dije, mañana vamos a meter una resolución pidiendo la comparecencia de la ministra. Ya lo había pedido yo antes. Y lo había pedido antes por el tema de que hubo un asesinato en la cárcel de Esmeraldas y hubo casi amotinamiento también con heridos en la cárcel de Turi. Y también lo habían negado. Entonces, luego me reuní yo con la ministra Rosana Alvarado. Y ella me dijo, yo sí quiero dar explicaciones al pleno. Es importante, Anderson. ¿Y por qué es importante? Porque de esa manera nosotros como asambleístas entendemos el problema, entendemos la problemática y le podemos dar a la ministra o a los ministros las herramientas para que ellos puedan seguramente mejorar las condiciones penitenciarias en el país. ¿No le parece? Es lo más lógico. Si, como les dije en ese momento en la resolución, o sea, no es el paredón, el pleno de la asamblea, ¿qué les pasa, pues? ¿Acaso la vamos a ir a matar? Yo creo que Rosana Alvarado es una mujer brillante, inteligente, la respeto. Sí. O sea, no es que... Es una cosa personal, ni mucho menos. Entonces, bueno, pasó. Me llaman a mí de la bancada de los morenistas y me dicen, María Mercedes, saque su resolución porque nosotros la vamos a poner. Y yo, que soy cero figuretti, que no me interesa llevarme los créditos de nada, simplemente que las cosas se hagan, le dije, encantada de la vida, la saco, pero simplemente deme mi espacio para yo hablar. Así fue. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, como dice la canción. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ¿ves? Naranjas. El tema se diluyó, el caso de Emilia quedó en la nada, nadie sabe cómo es que ponen a tres sospechosos de un asesinato en una misma cárcel cuando sacan a Capaya para llevarlo a la Tacunga para poner a Glass acá. O sea, qué peligroso, ¿no? Qué horror, se van a matar. Acá los asesinos de una niña los ponen en una misma celda y nadie escuchó. Yo no fui, como los monitos. Sí. Nadie sabe nada. Entonces, la semana pasada hubo otro problema en Turi, otro muerto en Turi. Entonces digo, esta es la oportunidad. Meto el cambio del orden del día y lo rechazan. Oiga, yo
creo que pocas veces he salido tan poseída del pleno. Salí poseída y endemoniada. Creo que tuve que sacaros un rosario, agua bendita, que el Monseñor Magui me mande de la tacunga, porque salí endemoniada. Yo dije, ¿a qué estamos jugando aquí, pues? O sea, ¿a qué estamos jugando? Dígame, ¿cuál es el pecado de que un ministro vaya y le dé explicaciones al país y nosotros digamos, ah, esa es la problemática? Está bien, ministra, vamos a ayudarla. ¿Cómo vamos a ayudarla? Quizás reformamos ciertas leyes, quizás... ¿Me explico? O sea, es una barbaridad. Eso a mí me parece irresponsable las declaraciones de Ricardo Zambrano, y se lo voy a decir hoy día. Es que yo no conocí la resolución, o sea, que no la escuchó. Él no estuvo. Aparte, hay otras personas ahí. ¿O es que necesitan todavía que les den órdenes? Vamos a eso. El socialcristianismo promete para hoy el inicio de la recolección de firmas para llevar a juicio político al fiscal general de la Nación, Carlos Bacamanchino, ver, como no lo decidió el pleno de la Asamblea Nacional. No se necesita una recolección ya de firmas, porque ya lo decidió el pleno y lo decidió en mayoría. El trámite de la ley es el trámite de la ley. ¿Y qué? ¿Nos van a mandar de vacancia judicial? ¿De vacancia legislativa? Yo se los dije ayer, yo no me quiero ir de vacancia. Esto tiene que darse ya, en caliente. ¿O por qué nos mandan de vacaciones ahorita? Que necesitamos relajarnos. No, yo estoy ya estoy con la adrenalina trepada. El juicio tiene que ser ya, ahorita. Ahorita. No me quiero ir de vacaciones. ¿Usted cree que hay elementos suficientes para destituir al fiscal general de la Nación? Esos y más. Esos y más. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, muchísimos. Por ejemplo. Mire usted el caso de Saibank. Mire usted el caso y muchos casos más. Oiga, la fiscalía ha actuado bárbaramente. El tema de Carolina Astudillo, y lo vuelvo y lo repito, es una de las aberraciones más grandes de la justicia en este país. Es más, como no se puede filmar, no le puedo enseñar la mamarrachada que hubo en esa audiencia con la fiscal, que ni siquiera sabía secretaria de quién era. Le cambiaba el nombre. 17 años a una secretaria. Condenada a muerte. Cuando nunca en la vida, con cáncer, cuando nunca la fiscalía pudo probar siquiera que ella ha hecho una sola transacción, simplemente por ser secretaria, y 6 años al vicepresidente. Como dicen los argentinos, anda, por favor, por ¿qué favor? Hay de la fiscal subrogante Tania Moreno, quien debería asumir temporalmente la fiscalía, pero ha sido acusada gravemente desde el pleno de la Asamblea Nacional por el fiscal general como parte de un complot, se han sacado los testimonios del general Fausto Tamayo diciendo la fiscal me quería obligar usted, a mí. Usted me para pregunta salvar a José y usted me Serrano. Quiere alar la lengua para decir cosas no, que después que seguramente le van a causar serios problemas. Todos los elementos sobre la mesa, porque veo que todas las armas están enfiladas contra Carlos Bacamanchino, la persona que asume la fiscalía también. Yo le voy a decir una cosa. Yo al señor Bacamanchino y al señor Poli no les creo ni el Padre Nuestro arrodillados en la catedral, en la basílica. No se los creo. No se los creo. Yo nunca me olvidaré. Yo estaba sentadita, así chueca, porque encima no tenía ni siquiera puesto en la asamblea el día de la posesión de Lenín Moreno. Entonces me tiraron por allá a una silla donde estaban así, y estaba así toda chueca sentada. Y el fiscal Vaca estaba sentado aquí con su hermano. Cuando se iba Rafael Correa, la cara del fiscal Vaca era así, casi con lágrimas en los ojos. Ha dicho usted, refiriéndose a Elizabeth Cabezas, que nadie puede ser juzgado por su pero no tenía correcta. Lágrimas en los ojos. Acá era casi que se le iba, yo no sé, el papá, o sea, yo no sé qué tienen los ojos de Correa, que los ha embrutecido a todos o los ha enamorado a todos. Pero entonces, no sé, pero todos tienen una vaina así que tienen, es una pasión, ¿no? No, yo no les creo. Se ha pedido la destitución de Tania Moreno desde el socialcristianismo. Ayer Cristina Reyes asistió a la judicatura para pedir su destitución. El correísmo hizo lo propio en el mismo día de la sesión, en boca de Sofía Espín, asambleísta por la Revolución Alfarista. Termino con esto. Y mañana se presentará delante del pleno del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, por parte de la Comisión Anticorrupción, otro pedido de destitución para Tania Moreno. Mire, yo no me llevo mal con nadie. Querida Sofía, se lo digo de todo corazón, ella es mi compañera y mi comisión. No le ponga Revolución Alfarista, porque el faro se va a levantar de la tumba y les va a alar las patas. Se lo juro por Dios. Bueno, otra cosa. Tania Moreno. Hay un Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que creo que es el que se debe de encargar en este momento de ese tipo de temas. Yo creo que a veces los legisladores... Bueno, y no también lo digo se tiene que encargar del fiscal general de la Nación, desde entonces que lo evalúen. Sí,
ellos y nosotros. Y yo también creo, bájenle que esas son mis gotas de flores de Bach. Nada, no me hacen efecto. Cada media hora me suena una alarma y tomo y tomo y no me hacen efecto. Debería estar más tranquila y mire, ve, vengo acelerada. Pero no me digas que llego tarde a la comisión porque entonces la otra me está estresando. Entonces, yo creo que el tema de Tania Moreno es un tema muy subjetivo, porque hablan de la amiga, y yo tengo muchas amigas, y también puedo hablar de mi amiga. No, ya le digo, yo a ella no la conozco. Yo tendría que analizar realmente, recibir documentación en que a mí me digan que la señora es una señora corrupta para yo decir, yo apoyo el juicio. De acuerdo, cerramos la entrevista en honor a su ¿cómo tiempo. ¿Cómo presiona, no? Es así, ella. Ya, aquí ella, estamos con es pistolas ella. Apuntándonos. Así es. Esa mujer no me deja vivir. Del buen amigo de esta casa, Carlos Ochoa. Amigo suyo, porque amigo mío no es. Sí, no, de esta casa. Amigo aquí suyo. Lo queremos mucho. Usted, yo no. Yo le tengo especial cariño. Yo no. Yo es que lo miraba como el fiscal miraba a Correa. Yo no, mire, yo... Ay, no me diga. Yo le digo una cosa. Yo no soy una mujer de odios, para nada. Al contrario, a mí la vida me ha enseñado a ser una mujer agradecida. Siempre, incluso del que me hace mal, porque he descubierto que en los momentos de oscuridad es cuando más he aprendido y más me he enriquecido o mi alma o mi espíritu se ha enriquecido. Y yo le doy gracias a Carlos Ochoa por todo lo que me hizo, porque a mí me hizo una mujer mucho más fuerte, mucho más con los pies en la tierra, porque a veces la televisión te puede quizás despegar un poco del piso. Y me hizo darme cuenta que yo, por amor a mis hijos, soy capaz de muchas cosas. Entre ellas, aguantar todas las humillaciones que aguanté durante todos los años que trabajé con él. Yo necesitaba en ese momento una quincena y un fin de mes, y no me importaba que me dijeran lo que me dijera, con tal de que mis hijos tengan un plato de comida en su casa de una madre que trabajaba honestamente. El debate de la destitución y censura de Carlos Ochoa llevó o derivó a la Asamblea Nacional a debatir si muerto el perro, muerta la rabia y el aparato de la ley de comunicación. No, por supuesto que aquí, no. Muerto el perro, Ricardo Zambrano, ayer ha defendido la necesidad de que la Supercom siga existiendo en nombre de su bancada. Por supuesto, es que ellos la hicieron. Yo sí creo, Anderson, que debe haber una cancha marcada. ¿Y por qué? Porque a veces los periodistas cometemos el error. Y se lo digo porque yo misma he hecho un mea culpa. Es importante, Anderson, mirar hacia adentro y no solamente hacia afuera. Y se lo digo porque usted es un periodista joven. Yo tengo 44 años y quizás también en algún momento me creí la dueña de la verdad o del micrófono. Y no lo soy. Soy un ser humano que se puede equivocar. Puedo presumir muchas cosas que no son ciertas y que no es la realidad. Entonces yo sí creo que debe haber una cancha marcada. No creo que se debe eliminar o botar al tacho la ley de comunicación. Hay cosas positivas, pero creo también que se debe modificar. Creo que la Supercom debe desaparecer. Y efectivamente, se murió el perro rabioso, pero puede venir otro. Y no es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque la Supercom no puede ser juez y parte. Porque no es que era Carlos Ochoa. Esas funciones o esas atribuciones se las daba la Supercom. Evidentemente. La Supercom tiene que irse, chao, multiplicarse por cero, se va. Y eso es una de las cosas importantes que debe hacer Lenin, que tanto dice que respeta la libertad de expresión. Yo respeto la libertad de expresión, porque obviamente he sido periodista, pero también creo en que uno debe respetar a los demás y que no debe ser tan ligero también en sus comentarios. Entonces, por ejemplo, tenemos en Argentina un Lanata que le dice, hija de... a una presidenta en televisión nacional. Para mí eso es una falta de respeto terrible. Entonces yo sí creo que la cancha debe estar marcada y que debe haber una reforma integral de la ley de comunicación. Pero ahí no estoy de acuerdo con Ricardo. Hoy ojalá que lo vea. Esta ha sido la conversación con la asambleísta María Mercedes. No me digas así. Que ese es el cargo que le da. Sí, pero escúcheme una cosa. Lo siento mucho. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, yo le digo, señor Roberto, no, yo soy ingeniero. No sé cuánto, por favor, doctor, yo me llamo, mi papá y mi mamá me pusieron María Mercedes Cuesta con Cari. Y así me voy a morir, así nací y me voy a morir. Este cargo puede ser que dure 4 años, que espero que dure 4 años y que Dios me dé vida, o puede ser que yo salga ahorita afuera de la Foch y me aplaste un trolebús. Mientras dure, y se acabó. Úselo. No,
Yo creo que ser María Mercedes Cuesta es mucho más importante. Esta ha sido la conversación con María Mercedes Cuesta. Gracias por estar aquí. Gracias a usted y gracias por el desayuno. Y me voy con el Sancho en la mano corriendo. Gracias a ustedes por conectarse. Estaremos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Hoy la Asamblea Nacional, 12 del día, está convocada a definir y resolver el principal problema, la cefalía. Tener por fin un presidente que se debe dirimir entre tres nombres que, ya lo decía al inicio, no generan rechazo, tampoco emoción unánime. Me alegra mucho, me alegra mucho que esté el general Yandún, la señora Cabezas y la señora Montaño, los tres asambleístas respetables, los tres de distintas tendencias, pero los tres con capacidad de conciliación. Eso es lo que necesita la Asamblea. La Asamblea no solo necesita un presidente, necesita un presidente que la ponga a trabajar. Que 11 meses para no hacer nada es suficiente. ¿Cómo que no hemos hecho nada? Necesita una agenda legislativa que ponga a hacer a la Asamblea cosas importantes. Sí, por supuesto. Ha aprobado una ley de violencia de género y pare de contar en leyes importantes. Sí, sí, sí. Han llevado pero fiscalización hemos trabajado bastante. A un contralor que ya estaba caído, a un presidente de la Asamblea que ya estaba caído, y a un fiscal general que no lo quiere, pues... Y a un perro rabioso nadie. Que también ya estaba destituido. Entonces, es hora de que la Asamblea no solo trabaje, sino que trabaje a tiempo, sí, y que trabaje bien. De acuerdo. Nos vemos aquí mañana. Vamos.